Ya me tomaron aquí en la plática. Buenos días, estamos en Epilepsia Hoy, un programa dedicado a la difusión del conocimiento sobre este padecimiento que tienen muchas, muchas personas. Y siempre la amable, generosa presencia de la doctora Lilia Núñez Orozco para nosotros no solamente es placentera, es enriquecedora en todo lo que vale. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta bienvenida y por esta oportunidad de continuar una serie de programas en los que platicamos sobre la epilepsia, que es un poco complicada. Como acabábamos de platicar aquí fuera del aire, estábamos tratando de organizar la información para hacerla un poco más entendible en relación a cómo se manifiestan las crisis, que fue algo que dejamos como incompleto la vez anterior. Justamente la vez anterior que estábamos platicando, hace aproximadamente 3 semanas, se quedó algo allí pendiente. Las crisis epilépticas son de diferente tipo. Habíamos visto que hay algunas que son como ausencias y otras que son convulsivas. Y que a veces unas y otras se presentan a veces juntas o a veces nada más una, a veces primero una y a veces la otra. Así es. Y ¿para qué nos sirve primero tratar de identificarlas, doctora? Bueno, la manera en que las crisis se presentan depende del sitio donde se origina la descarga eléctrica. Habíamos dicho que el fenómeno epiléptico se origina por un desarreglo eléctrico en el cerebro. El cerebro normalmente tiene una actividad eléctrica. Las neuronas entre sí se comunican por impulsos eléctricos que desencadenan una sustancia para comunicar entre sí a las neuronas. Y de esa manera se forman sistemas de neuronas que sirven para funciones específicas. Así tenemos funciones para el movimiento, función para el habla, la función para ver. No vemos con los ojos, vemos Vemos con con el el cerebro. cerebro, para oír, para percibir las sensaciones del cuerpo, para percibir los olores, los sabores, el movimiento. Entonces hay áreas específicas del cerebro que nos sirven para cada una de estas funciones, que son áreas realmente pequeñas. Y el resto de del volumen cerebral son para asociar todas estas informaciones de modo que podamos integrarlas para poder entender lo que pasa a nuestro alrededor, poder pensar, poder sentir, poder tener ideas y poder sacarlas al exterior a través de movimientos o lenguaje. No, doctora, me está dando un montón de dudas ahora que está platicando. Sí. Me imagino entonces que lo esencial del cerebro es pequeñito y todo lo demás es de respaldo, según lo que me Sí, está sí, platicando. sí. Y entonces gran parte de nuestro cerebro es el que se encarga de hacer las conexiones de las cosas fundamentales. Ah, ya Así póngame una es. palomita. Muy bien, ¿No? perfectamente entendido. Entonces, le decía que todas estas áreas que tienen funciones especiales ya se ha identificado en qué lugares se encuentran. Por lo tanto, cuando tenemos una crisis en la que la persona percibe un olor desagradable, ya sabemos que eso ocurre en el lóbulo temporal. A ver, espérame tantitito. Hay crisis epilépticas en las cuales las personas no convulsionan y tienen ausencias, pero lo que tienen es que dice, empieza a oler feo. Puede ser ¿Sí? un fenómeno inicial. Cuando hablamos de ausencia la otra vez, hablábamos de una desconexión, Sí. una pérdida de la conciencia. Allí la persona puede tener una descarga que abarca a todo el cerebro, a eso se le llama ausencia, o puede tener una descarga que produce una desconexión del medio, una pérdida de la conciencia durante la cual no se percatan, pero es ligeramente prolongada de 1 a 2 minutos. Y esta especialmente ocurre en un lóbulo temporal o en un lóbulo frontal. Ve. Nuestro cerebro tiene varios lóbulos: el frontal, el parietal, acá, frontal, Frontal, parietal, parietal, occipital occipital, y temporal. temporal. Son los lóbulos en el cerebro.
El lóbulo frontal controla movimiento, lenguaje, pensamiento, voluntad, ¿sí? El área parietal sirve ¿Qué para es más o recibir menos ese? sensaciones del cuerpo, parietal acá. Parietal, parietal. El área occipital, todos son dobles. Okay. Tenemos un lado derecho y un lado izquierdo Okay. y una conexión en medio. Que es como Entonces, el lóbulo frontal aquí. da movimiento Ajá. y lenguaje del lado izquierdo. Okay. El lóbulo parietal nos permite percibir sensaciones Ajá. del cuerpo, percepción del movimiento, percepción de la posición. El lóbulo occipital nos sirve para recibir la visión. Acá atrás. Ajá. El lóbulo temporal nos sirve para recibir los olores, los Ah. sabores, la audición y nos sirve para la memoria y para emociones. A ver, habíamos ahorita adelantado un poquito. Alguien que llega a tener una crisis de epilepsia puede empezar a percibir malos olores. Un mal olor. Y Ajá. eso quiere decir, según lo que nos está platicando, que entonces el posible lugar donde ocurre el desequilibrio eléctrico está en esta parte, En el lóbulo temporal, en un lado. en un Por lado. la percepción del puro olor no sabemos qué lado Ajá. es. Si tiene un fenómeno acompañante Sí. que tuviera que ver con el habla o con un movimiento de un lado, sabemos de qué lado. Ah. Sí. Me imagino Sí. entonces que describir Cada cada fenómeno fenómeno epiléptico. epiléptico es una investigación, no sé si me lo permite, como de detectives, De ubicación. de ubicación, de Sí. detectives, de a ver, aquí pasa esto, puede ser que esté en este lugar del cerebro, y dependiendo de eso también es como se le da atención a las personas, es decir, ya sabemos, más o menos ubicamos dónde está el desequilibrio. Ahora ya sabemos qué medicamento te podemos dar. Hay otra serie de cosas que se Por la tienen. ubicación no decidimos el tratamiento, ¿No? decidimos por el tipo de crisis. Todas las, Ah. en cualquiera de todas estas ubicaciones, la descarga va a ser focalizada, localizada, no va a ser de todo el cerebro al mismo tiempo, Ajá. va a ser en ese sitio en especial. El ejemplo que puso del olor quiere decir que en un lóbulo temporal, en la porción más interna del lóbulo temporal, alguno de los dos ocurre la descarga anormal que se va a manifestar como la percepción de un olor desagradable. Okay. Esa es una crisis olfatoria que se llama simple porque es consciente. Okay. Entonces tenemos crisis en las que el origen es localizado y la persona sigue consciente durante la crisis y Okay. la persona se da cuenta. Y la mayoría de estas crisis que son conscientes son subjetivas. Los demás no pueden notarlo si el paciente no nos lo dice. Porque, ¿cómo va a saber usted que yo estoy percibiendo un Un olor olor. desagradable si no se lo digo yo? ¿Sí? Exactamente. Por Entonces, eso es ese es un subjetivo. fenómeno que solo la persona se percata y nos lo puede platicar porque es Okay. consciente de ese fenómeno. Oiga, doctora, ahorita me sale otra duda. Cuando uno tiene un desequilibrio eléctrico y no lo manifiesta, por alguna razón, es decir, huele feo, pero eso es algo que me pasa a mí, ¿es posible que ese desequilibrio desencadene como más desarreglos si no se Sí, llega a atender? sí. Cuando la descarga empieza a ocurrir, puede ocurrir de manera, digamos que alejada entre sí. Puede ocurrir ahora y le puede ocurrir en varias semanas, por ejemplo. Okay. Pero conforme el cerebro sigue teniendo descargas, estas se pueden hacer más frecuentes. Y además se pueden extender a sitios vecinos. Y Okay. ahí es cuando la persona a lo mejor sí pide ayuda porque, volviendo al ejemplo de Ajá. la crisis de olfación, se llama crisis olfatoria, Ajá. percibe un olor desagradable y no le da importancia y esto le está ocurriendo a lo largo de semanas o meses. Ajá. Como no se trató, como no, nadie dijo nada,
La persona no le dijo a su familia, no fueron al médico. Ajá. Entonces las descargas continúan, las crisis continúan libremente porque no se ha dado No está ningún contenido. tratamiento, no se ha investigado motivos ni nada. Entonces, de repente puede haber una crisis de esta seguida de una desconexión. Y La entonces esa ausencia desconexión ya la notan los demás. deja de ser subjetivo, Ya no es. no es subjetiva, allí la persona deja de darse cuenta y no Ajá. nos puede decir más que, pues de repente no sé qué me pasó, pero primero percibí un olor desagradable, lo cual ya me venía pasando Ajá. periódicamente en otros momentos Ajá. antes, y ahora se convirtió en una ausencia, Okay. entre comillas, porque esas no se llaman ausencias, técnicamente se llaman crisis de desconexión o complejas, Okay. en las que la descarga sigue siendo localizada en un lóbulo temporal, pero no en un sitio tan chiquito como el de Sí. la olfacción, sino que ya se extendió a partes vecinas. Y si esto no se frena porque el cerebro falla en esa función de controlar la descarga, se puede convertir en una convulsión grande. Y muchas veces los pacientes acuden la primera vez que les da una convulsión grande y cuando uno les pregunta, resulta que antes ya habían tenido otras manifestaciones más pequeñas, digamos, Ajá. que no habían dicho, que no les habían dado importancia hasta que se da una convulsión grandota. Pues qué maravillosa descripción nos está haciendo la doctora, porque ya ven ustedes que, si me permite, estoy descubriendo en ella el método con el cual va narrando, descubriendo, si se puede de alguna manera, me adelanto, diagnosticando. Sí. En dónde está el primer desarreglo y después de eso las otras regiones que se pudieron haber desarreglado a Sí. partir de un punto focal. Exactamente. Palomita para mí. Muy bien. ¡Qué Saco barbaridad! 10. No, es que estoy aprendiendo Sí. infinidad, infinidad de cosas que me hacen pensar, por ejemplo. Si estamos pensando que en el cerebro sus diferentes lóbulos están especializados en movimiento, la vista, el habla, los sentimientos, entonces es posible pensar que si hay desarreglos eléctricos, tengamos también crisis epilépticas de luces. Sí, esas son en el área de la visión Y esa es occipital. acá. Sí, Eso me falta estudiar. también podemos tener crisis de cambios en el sentir. Por ejemplo, sentir bruscamente un enojo incontenible o sentir una depresión importante, momentánea, de medio minuto, de un Ajá. minuto de duración y ya. Eso es área temporal también. Acá. Doctora, entonces, si de repente yo monto en cólera así, de Sin manera, motivo. sin motivo alguno, estoy que no me Nadie le hizo nada. contongo, nada, nada, Nadie le nada, hizo nada. nada y repentinamente le da mucho disgusto y se le quita en medio minuto. Eso puede ser un fenómeno epiléptico. Y si después de eso le da una convulsión, pues ya no No hay hay duda, forma ¿verdad? de Ya entonces no hay duda. ya no hay duda. Oiga, Sí. entonces vuelvo sobre esta idea porque justamente es lo que platicamos la vez pasada. Hay entonces una crisis epiléptica a lo mejor más sutil y de repente puede generarse la crisis epiléptica ya compulsiva. Así es. Cuando ocurre ese primer evento sutil, aplico las palabras Sí, que me vienen a la está mente. muy bien aplicada la palabra, porque Después es de tan eso, chiquito o ajá. tan poco llamativo, Ajá. por eso es sutil, que Ajá. la persona no considera que pueda tener un real problema hasta que ya sucede algo más. Me estaba yo imaginándome como cuando vemos en la televisión algún programa donde se ve un aparato eléctrico que empieza con una chispita, psh, 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 luego Así es, así. justamente, justamente. El cerebro tiene una descarga más chiquita, Ajá.
solo se manifiesta, a veces no se manifiesta de ninguna manera, está la descarga y no hay ninguna crisis, pero hay una descarga. Y esa descarga, conforme incrementa un poquito, ya puede dar una traducción que le llamamos clínica, un síntoma, ¿sí? Visible o no visible, dependiendo del sitio, eso ya lo acabábamos de comentar, ¿sí? Visible sería, por ejemplo, en el área del movimiento. La persona puede tener una sacudida de una mano, nada más, o de la mitad de la cara, la boca, se le contrae, así, muy bien, así, ¿sí? Y se le quita, y no pasa nada más. Allí lo percibe la persona, pero lo ven los demás también. Y es incontenible. Es incontenible. No hay poder humano que la pueda eliminar hasta que el cerebro la frena, lo cual sucede en medio minuto, un minuto y ya. Si no logra frenarla, se puede seguir a otras partes del cuerpo, hablando de esto del movimiento. Y puede involucrar el brazo y luego la pierna y luego a lo mejor todo el cuerpo y ya convertirse en una convulsión grande. Me imagino que es como si fuera un reflejo. Pasa aquí, chiquito, empieza a reflejarse acá, se hace más grande aquí, Y se se sigue hace más por grande las acá, áreas vecinas. y hasta que tenemos ya una crisis en todo el cerebro, como dice que Sí. es un shh, y entonces Sí. todo el cuerpo Como puso el convulsiona. ejemplo del aparato, Así. justamente eso sucede. A lo mejor empieza una chispita y luego ya se vuelve un cortocircuito enorme. Generalizado. Pues es impresionante la descripción que nos está dando, sobre todo porque es muy accesible. Recurrimos a las ideas, a las imágenes que Sí. vemos en televisión Es un y símil muy, muy bien apropiado, muy, sí. muy apropiado para describir esto. Y es que esto nos ayuda porque si de repente, ojalá nunca nos pasara, pero no estamos exentos de tener una lesión. Como ya nos lo ha dicho, puede ser lesiones por golpes, por enfermedades, y entonces el cerebro en algún momento quedó con un daño que genera un desequilibrio eléctrico. Así, Y esto así nos es. puede provocar ahorita, después o en unos años, algunas crisis epilépticas. Es bueno que lo identifiquemos en nosotros, ojalá nunca en nosotros, pero si lo podemos ver en otra persona, pues poder ofrecer la ayuda con base en las pláticas que vemos aquí de Epilepsia Hoy y la doctora Núñez, que también tiene su grupo de apoyo. Sí. ¿Verdad? Doctora, cuando ya tenemos esta sospecha de que está ocurriendo, ¿cómo podemos ayudar a los maestros para que primero den soporte a los muchachos? ¿A dónde los tendrían que remitir o dirigir para que reciban esta atención? Digo, ya estamos describiendo cómo ocurre, más o menos. Sí. Pero la otra cosa es que, y lo decíamos la vez pasada, nuestros maestros los ven todo el tiempo, están delante de ellos, y quien podría en alguna medida, en algún momento, identificar que algo ocurre es precisamente quien está delante de ellos. ¿Cómo ayudamos a estas personas? Bueno, si alguien detecta, como hablábamos la vez anterior, las ausencias que son desconexiones muy chiquitas, muy breves, de las cuales mucha gente no se percata, dicen, ah, es que está distraído. Y le hablo y ya me Ni caso contesta. me hace. No me hace caso de momento, pero luego ya me contesta porque en 10 segundos ya se recuperó. ¿Sí? Bueno, eso de manera repetida pues ya debe llamar la atención de alguien y generalmente es quien lo está viendo más, que sería el profesor o la profesora. Hay que decirle a los papás, esto ya lo habíamos comentado la otra vez, oiga, le está pasando esto a fulanito o fulanita. Yo escuché en el programa que esto puede ser una manifestación de epilepsia. Hay que llevarlo al neurólogo. Ahora, hablábamos de un apoyo. Primero, lo primero es la detección, luego es la orientación a los papás y luego, o desde el principio, es la buena actitud del profesor de decir, bueno, tiene un problema,
se va a atender, pero no lo voy a relegar de mi clase, no lo voy a mandar a la casa a decirle, como algunos les dicen, vaya y cure a su niño y cuando Y esté bien, me lo me lo trae. trae de vuelta, Sí. porque eso puede llevar un tiempo y en ese tiempo el niño o el joven se va a perder de todo lo que le están enseñando a los De demás lo importante que compañeros, es la ¿no? escuela. Sí. Entonces, el apoyo que pedimos a los profesores es primero observar, detectar si hay algún niño que tenga este problema, pedirle a los papás que busquen atención médica apropiada y luego mantenerlo en clase para que continúe con su educación, lo cual es muy importante porque si le dicen a alguien ve y cúrate y van a las consultas y que los estudios y no sé qué, si es en una institución se puede tardar varios meses en eso y Sí, se les claro. pierde el año. Entonces, Y por lo hay pronto, profesores que dicen, necesito que al final de todos sus estudios sí. me traigan un comprobante o esto, pero pues el tiempo pasa El tiempo y no pasa. regresa. Entonces, el que un joven o un niño pierda un año puede ser algo muy Muy importante. importante. Repercute en su autoestima, repercute en el progreso, en su educación. Y bueno, yo creo que el apoyo principal es que los profesores lo sigan en clase y que no se asusten si alguna vez tiene uno de estos fenómenos, incluido el fenómeno mayor, El que es la convulsivo. convulsión, porque no va a pasar mayor cosa. Déjenme preguntarle porque ahorita ha tocado un tema a propósito de que los maestros, de repente tenemos temores, porque somos responsables de los muchachos. Y por temor, quiero decir, a lo mejor justificar un poco, por temor los Sí, pero ¿a qué profesores. le llamamos responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad del profesor? Ah, me Educar refiero, al niño, ¿no? esa es su responsabilidad. Enseñarle lo que le toca en ese grado, ¿sí? Motivarlo para que se integre a la sociedad, que sea una persona útil para el futuro. Esas son las responsabilidades del profesor, Y los ¿sí? profesores de Ahora, repente, ¿a qué le llaman la ahí responsabilidad? voy a Decir, esto. ¿le va a pasar algo porque tenga una crisis? Bueno, los papás al saber lo que está pasando van a recibir una orientación. Se les va a decir, bueno, ellos son responsables de que al niño le pase algo. Los principales responsables son los papás, ¿sí? De la seguridad, del bienestar del hijo, ¿sí? Si le da un ataque en la casa, ¿van a demandar a los papás porque le dio un ataque en la casa? No, no. Es una enfermedad, puede ocurrir en cualquier sitio, puede ocurrir en la escuela. Ciertamente el niño al caer puede lesionarse, pero también se caen porque andan jugando y se andan empujando y se lesionan. ¿Y allí cuál es la responsabilidad? ¿No? La responsabilidad mayor sería la escuela de no recibirlos. Esa sería su Esa mayor sería responsabilidad. grave. Grave. No recibir a estos chicos que requieren y tienen el derecho de seguir siendo educados por los profesores. Pues bien, ahí está la explicación Entonces, redonda. ahora, lo que sí el profesor y profesora tiene que hacer es mantener la calma ante una situación de estas y saber cómo auxiliar al chico que tenga una convulsión, que es realmente la que requiere atención y de lo cual hemos hablado un montón de veces, pero lo repetimos brevemente. Por favor. Poner al chico en el piso, en un sitio donde no se pueda lastimar con muebles o las patas de las sillas o Muy lo que bien. sea, despejar el área, ponerlo de lado y esperar a que la crisis se termine, Muy bien. lo cual ocurre en 1 o 2 minutos. Dejarlo reposar, acompañarlo porque va a despertar confuso, no va a saber lo que le pasó y va a estar un poco asustado. Muy Entonces bien. no hay que sujetarlo, nada más hay que hablarle tranquilamente, estás bien, aquí estamos acompañándote y dejarlo tranquilo y no tratar de detenerlo porque al sentirse sujetado, pues se va a defender en automático. Claro. Y entonces va a decir, es que se pone agresivo, pues no, es que Me yo estoy le defendiendo. provoqué Sí. esa reacción Ajá. porque lo estoy agarrando pues sin necesidad, ¿verdad? Claro. Entonces es así de sencillo lo que hay que hacer.
Y algunos profesores, esto también lo hemos comentado, lo dicen, es que no estamos capacitados para atender a una persona con epilepsia. Y yo les digo, la capacitación se las doy en un minuto. Ya se las dije. Ya está. Esa es toda la capacitación. Es toda la que necesitan. La otra Sí. cosa que sí podemos hacer y es estar al pendiente de nuestros alumnos cuando Sí. lleguen a tener este tipo de crisis epiléptica, que son de manera conocida, de manera coloquial, ausencias, y que también comentarles estos programas que Sí. estábamos tratando aquí para que vean ellos que hay otras manifestaciones de desequilibrios eléctricos en el cerebro que nos ayudan a identificar que algo raro está Que pasando. algo mal está en ese, en esa actividad eléctrica y que hay que hacer un buen diagnóstico y un tratamiento. Y para eso tenemos a los especialistas como la doctora Sí. Lilia Núñez. Si es necesario que vayan al neurólogo, en los sistemas de salud van a ir con un médico de primer contacto, que es un médico general o un médico familiar. Muchos están capacitados para detectar esto, otros no mucho, pero aquí viene la responsabilidad de los papás. Si el médico le dice que no es nada, pero ya les estamos informando que sí es algo que se tiene que atender, pues deben insistir con ese médico para que vayan a la siguiente instancia y lleguen al Exactamente. especialista, de modo que se les pueda hacer un buen diagnóstico y darles el tratamiento apropiado para que esto se controle. ¿Por qué es necesario que se controle? Porque estas descargas, conforme se dejan seguir, se van haciendo mayores y Exacto. el problema se vuelve más complicado de controlar. Así que es necesario un tratamiento adecuado lo más pronto que sea posible. Y es más o menos lo que volvimos durante esta charla. Empieza Y así se y hace se mayor. hace así. Sí. Y Pues, de esto yo creo que platicamos la próxima. por favor, doctora, y ¿Verdad? aquí vamos a estar muy Sí. ansiosos de escucharla como cada mes. ¿En dónde la encontramos, doctora, para que la gente que nos ve la vaya a buscar y escuchar sus conferencias? Bueno, tenemos, como dijo hace un ratito, un grupo de apoyo. El grupo se llama Grupo Aceptación de Epilepsia, GADEP, por la abreviatura del nombre. Y estamos funcionando desde hace 23 años en el auditorio del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Hospital 20 de noviembre, porque cuando digo Centro Médico Nacional se van al IMSS y Sí. este es del ISSSTE. Sí, Hospital 20 de Hospital 20 de noviembre, noviembre. que se encuentra en la Colonia del Valle, en la calle Félix Cuevas, esquina con Avenida Coyoacán. Tenemos ya un metro que se llama No, Hospital 20 de no hay Noviembre forma de enfrente, perderse. línea 12, también muy cerca de la estación Zapata de la línea 3, que a Muy mucha bien. gente le viene muy bien porque atraviesa toda la ciudad. Y la entrada es gratuita, tenemos las reuniones el primer sábado de cada mes, exceptuando diciembre, porque hacemos una reunión informativa un poco más breve y tenemos un convivio. A veces tenemos testimonios de los mismos pacientes, cómo les ha ido en su estancia en el grupo, hacen algún número artístico, tenemos un desayuno sustancioso, pero sí tenemos una información. Así que alguien quiere ir por primera vez en diciembre, Muy bien. bienvenido, tenemos información y convivio. El primer mes. El primer día del próximo año que vamos a tener una sesión ya de las comunes y corrientes va a ser el 3 de enero, que es el primer sábado. Se llevan su rosca. Sí, de enero vamos a tener una rosca, por supuesto. De enero a noviembre es el primer sábado de cada mes y diciembre es solamente por esta cuestión del convivio, lo hacemos casi como una preposada, es el segundo sábado. Muy bien. Es la única Ah, el excepción. segundo sábado. El próximo diciembre vamos a estar El en el 13 de enero. 13 Digo, de perdón, el 13 de diciembre. 13 de diciembre. 13 de diciembre y la siguiente el 3 de enero. Muy bien. Pues ya está hecha la invitación, Es doctora. de 9 a 1. 9 a Por 1. favor, que no vayan al bautizo, a la boda o lo que sea, porque se pierden toda la sesión. Sí, va a estar más bonito acá. Sí, va a estar más interesante y más útil en el aspecto de que si padecen este problema, el conocer todas sus manifestaciones, por qué razón
ciertos estudios, por qué razón son los tratamientos, ayuda muchísimo a que enfrenten la enfermedad con tranquilidad, a que vivan la vida normal plena y no vivan con el temor de qué me está pasando y por qué me está pasando esto, porque eso es terrible y muy difícil de sobrellevar, más que la enfermedad en sí, el temor. Eso también. El temor a lo desconocido. Lo vamos a platicar en nuestros siguientes programas. Sí. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la atención. Hoy no tenemos comentarios. No, creo que hoy se nos fueron. Ay, muchas gracias. Pero muchas por gracias. Favor, preguntas. Más preguntas. Dudas para la próxima. Vayan más pensándolas. Las vamos juntando. Bueno, pues, doctora, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Esto fue Epilepsia Hoy, la doctora Lilia Núñez Orozco. Yo soy César, el Sensei Medrano. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Mira, mil besos, mi mamá la...